Conciso, conciso. Yo soy muy disperso. Puede ser como sentirte cerca de... Creo que no tiene nada que ver. No, no te... De... O sea, conoces energía, güey. Sí, es enérgico, pero también es... Alguien que no... ¡Caótico! Que no he escuchado, pues creo. Pues quizá un poco es caótico. Pues sí. Caóticamente melodioso podría ser. Enérgico, caótico, ¿no? Melodías y ritmos. Es un paisaje sonoro. Yo le diría que es un paisaje sonoro, porque creo que cada lo que caracteriza a Cronos es que los cinco, o sea, bueno, no es tan nano, pero los cinco aportamos muchísimo y de repente, pum, todo choca, ¡pah! Y se plasma de una forma muy extraña que no estamos como acostumbrados, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde juega que no sea como muy, muy, muy estándar. De referencias, si es Big Yuki, que es una cosa que a mí me ha llegado mucho, y Robert Glasper, que puede ser como de mi lado, sin dejar de lado a Tori Moy. así es Cronos, porque es de una ventana a otra ventana. Se llama Miles Davis porque se la arrancó siendo tradicional, ¿no? Y terminó haciendo hip hop con electrónica, ¿no? Que es música que se está escuchando actualmente en 2020, ¿no? Para mí es ese ejemplo de que puedes fusionar y mantenerte vigente haciendo fusión, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? Del jazz, que es muy libre, claro. Y que puedes expresarte para muchas direcciones y se puedes estar tocando música tradicional y música contemporánea, música moderna, música claro. Electrónica y... Aaron Cruz, porque es como lo que tú dices, puedes abarcar muchísimas cosas y ser muy, muy, muy buena en eso, y yo digo que Aaron es como... Jefe de jefes. Vaidora es una proyección fuerte para las bandas, ahora sí que del estado de Morelos. Sí, porque nos hemos probado en plazas muy chistosas. Plazas muy, muy chistosas. Hemos ido a Yazatlán y funcionó. Hemos ido a una plaza en Contla, Tlaxcala, y funcionó. O sea, hemos ido al Chopo y funciona. Sí, lo que hacemos para componer es, alguien trae una idea y entre todos la desarrollamos. Vemos hacia dónde va, si funciona o no. Qué es lo que le podemos aportar para que sea mejor. Entonces, siempre es como una exploración entre nosotros. El ritmo se nos hace fácil, por así llamarlo, o sencillo. Y de repente Nano, que es el baterista, dice, no, pero a ver, quiébralo, a ver, ponle como que 7 octavos, o ponle, ¿no? Sí, sí. 9/11 con, ¿no? O sea, como, complícatelo un poco. Y eso es padre, ¿no? Complícatelo un poco. Porque ese es un poco el sello de Cronos, ¿no? ¿Qué onda, banda? Nosotros somos los Cronos. Nos vemos este sábado 15 en La Madriguera. A las 7:30, para echar mucha fiesta. Ahí nos vemos.